bienvenida y agradecimiento a nuestro gobernador, al doctor Javier Duarte de Ochoa, a quien, gobernador, aquí en Boca del Río se te quiere, se te aprecia y se te reconoce sin duda todo el apoyo que se nos ha dado para poder seguir fortaleciendo esta gran ciudad. Lo dijimos desde un principio, que la base del éxito del trabajo en nuestro municipio es la coordinación. Aquí caben todos los que quieren ayudar a hacer de Boca del Río una ciudad más próspera, en crecimiento y que se desarrolle, pero que se desarrolle de manera justa y equilibrada. Boca del Río es una ciudad extraordinaria, pero lo es más demostrando que con mucha sensibilidad y sensatez se programan las obras públicas aquí en nuestra ciudad. Esta, la del Bulevar Urano y Costa Verde, es una de esas obras que se planean de parte de nuestro gobernador de manera sensata y benéfica. Dijimos que nunca más se iba a pavimentar aquí sin antes construir el drenaje correspondiente, el colector pluvial y sanitario. Y hoy lo que estamos demostrando es que la suma de todos los esfuerzos de gobierno hacen realidad los beneficios para las familias. Hoy en esta obra están involucrados el SAS, Conagua, el gobierno del estado y el ayuntamiento de Boca del Río. Es una obra de márgenes extraordinarios y de enormes beneficios. Boca del Río avanza y seguirá caminando muy fuerte dentro del crecimiento justo, parejo, para todas las zonas, la turística, los bulevares, pero más para las colonias, para las zonas que más requerimientos y necesidades tienen. Ese es el Boca del Río justo, parejo, el que se quiere convertir sin duda la capital del desarrollo, en la ciudad donde ustedes se sientan orgullosos de pertenecer, de vivir y de que sus hijos también crezcan y se desarrollen. Enhorabuena, muchas felicidades y que esta obra sea para el bien de la prosperidad y que nos ayude a que Boca del Río siga para adelante. Presidente municipal de Boca del Río, Salvador Mansur Díaz. Muchas felicidades, Salvador. Queridas amigas, queridos amigos, esta región conurbada se fortalece con el mayor polo económico de los veracruzanos. El 3 de enero, al principio de esta administración municipal, dimos el banderazo de inicio a la rehabilitación del bulevar Ávila Camacho. Hoy les informo que pronto estará terminado y que volveremos a reunirnos para inaugurarlo. Asimismo, está muy avanzado el eje intercolonias de las calles Graciano Sánchez y calle 8 de 4 kilómetros de largo a cargo de este honorable ayuntamiento para alcanzar mejores niveles de bienestar y elevar así la calidad de vida de todos. Juntos, sociedad y gobierno, tenemos un deber con quienes anhelan salir adelante, con quienes esperan que sus hijos tengan un mejor presente y un futuro cierto. Sigamos trabajando para alcanzar la prosperidad de Boca del Río y de todo Veracruz. Solo así podremos consolidar el estado próspero que todos queremos para salir adelante. Que sea por el bien de Boca del Río.